a Jordan. Gadea pierde con Quiroga. Va saliendo con Santana. Escapa bien el mudo. ¡Epa! ¡Qué linda! Esa Gadea le puede costar caro. Mirá qué linda la salida desde el fondo. ¡Qué enganche! Ahí está lo que pasó con Gadea. Se enojó, creo, con la pisadita Gadea. No le gusta a los jugadores que le hagan estas cosas. Va con todo a marcar el pechazo de arriba. Viene el Chino Pires. La pelota a la zona central. Otra vez. Lo miraba por ahí Santana. España jugó 29 minutos en el debut. Él es extremo izquierdo. Generalmente juega de puntero, pero hoy, ante la ausencia de Lucas Ruiz, Edgardo Arias optó por utilizarlo. Dos. Viene buscando la pelota. Otra vez Uruguay, Montevideo en la mitad de la cancha. Recuperaba Santana. Corre Sosa. Lindo riesgos. Pero ahora no sucede ni una cosa ni la otra. Ni Racing mantiene la constancia en el ataque, pero tampoco logra desequilibrar ni lastimar, ni siquiera preocupa. Pide mayor circulación del balón. Recién requería tranquilidad de Jonathan Jordan Mosquera. Antes, una conversación con Héctor Pirú. Estaba fuera la pelota para mí. El árbitro entiende que no. Intenta recuperarla. Otra vez Rodríguez en la mitad de la cancha. Ya habían dado la falta, la infracción sobre Santana. ¿No era para tarjeta? Y hay tiro libre. Muy sentido Santana, el chico que llegó a préstamo de Cerro. Para mí, en primera instancia, me pareció una falta de tarjeta. A ver. Bueno, un segundo tarde le movió la pelota. Mira Jairo Coronel, tocando para Felipe. La pelota por la zona derecha para que sea de Nahuel Santana. Viene otra vez. La va a buscar Vieri. Y ahora Santana. La tiene Nahuel. Se la deja la pasada. Que fue mucho más a modo de gesticulación lo que hizo el Vite que de contacto real. Eso también hay que decirlo. Pero que termina comprando el árbitro. Después ya lo otro no lo tuvo en cuenta por un tema cronológico de las cosas a sancionar. Pero decía de Gorosito que fue bien contenido. Insiste con Ruiz Díaz. El ex Plaza Colonia trasladando la pelota para Correa, que se va. Aparece por la punta, sigue Correa. Santana en la marca. Ruiz Díaz de chico ya cruzó el charco, ¿no? De Argentina para Colonia. Acá viene buscando la pelota Tavares. De Aguiar. Gracias. Sale con el balón. Avanza Uruguay, Montevideo que busca el empate. Racing se defiende y busca el contragolpe. Santana. Se viene Santana. Ahí va el 8. Coronel que corre por la derecha. Correa en el ataque. Quiroga se cae. Tuvo suerte Quiroga. La salida con Alonso. Le queda otra vez a Ángelo Rodríguez. Domina el número 7 que vuelve a apuntar. Se vuelca hacia el medio. Lo traban a Ángelo Rodríguez. Tiene la Raura. El envío al primer palo. Quedó ahí nomás. Y saca Santana. La espera Renzo Ramírez. Parecía falta de Facundo. No dijo nada el árbitro. A Piris. Varela. Piris. Así se le escapa la pelota por debajo del botín izquierdo. Al número 13 lateral. Ahora que va a tomar Uruguay. Montevideo. La deja pasar Quiroga. Para que sea de Zamurio. Santana. El partido por ahora no tiene goles. Cena va. Ya corrió Aguiar. Encara Cena. La marca de Felipe. Se tira Felipe para marcar como puede. Corre por la pelota Santana. Saca bien Santana. Piris. Ya se viene Pasión Noticias de la mano de Diego Miranda. Viene. Canelón chico puede haber alguno abierto. Este es Muga. Pase de pierna zurda. Casi 91. De 95, el envío del zaguero por izquierda. La pelota tocada por Santana. Entregan para Jairo Coronel. Al medio Vinieri. Ferreira, descarga atrás. La Raura. Y ahora Muga. A ver qué pasa con esto. El remate de Díaz que se pierda afuera. Varela. Varela toca la pelota. La pelota hacia Santana. Insiste Uruguay Montevideo que está con 10 por la expulsión de Felipe. Quiso jugar al medio, no le salió. Despeja con todo Martínez. Mosquera ponía la cabeza. Y ahora la pelota es de Muga.
De Muga para Ferreira. Tira, la vuelve a conseguir Cena. Corre Cena al centro que va, despeja. Uruguay, Montevideo. Con otro 1-0. Llegando exactamente al minuto número 30 del segundo tiempo. Gol. Con 11 Cerro, 1-1. Gargano pierde, vuelve a ganar Cerro. Quedó para Cabrero. Es otra vez Alonso. Ha jugado bien Alonso también ahí atrás. Sube Santana. Mira Santana. Toca corto. Hay algunos casi llegan. Serán 5 minutos de adición. Gracias, 5 minutos, gracias. Atención, que la trae por el medio de la cancha Santana. Cambio para izquierdo. El centro, saca la defensa. Carvalho, pelea. Va a perder y ojo con esto. El que arranca Santana y el que pica a toda velocidad es Machado. Viene Machado. Saca Formiliano. El reloj marca 94:20. Sarrochero. Pellejero. Santana, Brasil. Y ahora Álvarez. Avanza al lateral derecho, vuelve a tocar para el 28 Santana, deja para el 26 Brasil, la trabaja Cerro, Aviera, subido la marca.